Buenas noches, Azucena. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola, noches, Miguel. Buenas noches, Azucena. Buenas, noches, buenas noches. ¿Ya casi listos? Ya casi, ya casi. Sí. Excelente. Buenas noches, Elena. Bien, buenas noches ya oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy buenas noches. Muy bien, bien, bien. Buenas noches. Excelente, bien. Arrancamos con lo que tenemos para esta jornada. Y nos habíamos quedado la semana, la semana, el día de ayer. Imagínense, ya pasé a la siguiente semana, yo, qué barbaridad. El día de ayer nos habíamos quedado en las segmentaciones y dijimos que estaba la segmentación demográfica, la segmentación geográfica. Ahora bien, vamos con la segmentación psicográfica. en este caso de segmentación psicográfica vamos a irnos a cuatro elementos que nos presenta acá la presentación valga la redundancia de la palabra la primera estilo de vida qué estilo de vida tendrá los seres humanos específicamente el salvadoreño normal el estilo de vida que tenemos la mayoría es salimos temprano de nuestra residencia nos vamos a nuestro trabajo. Regresamos tarde o noche a nuestra residencia. Dormimos. Nos levantamos temprano. Vamos al trabajo. Regresamos. Dormimos. Vamos al trabajo. Regresamos. Dormimos. Y es así, ¿verdad? De lunes a sábado, a domingo, dependiendo qué tanto usted y yo trabajemos en todo el día, si es empleado de alguna empresa. Si somos emprendedores, como diría mi abuelita, está peor la cosa, no peor, ¿verdad? ¿Por qué? porque nos toca hacer entrega, nos toca hacer envío, nos toca ir a comprar, nos toca ir a dejar y llevamos una vida más ajetreada. Nos dijeron que ser emprendedores era lo mejor que había porque obviamente no tendríamos jefe y pasaríamos más tranquilos. Pues bienvenidos a la mentira que nos dieron, porque el ser emprendedor significa levantarse más temprano, acostarse más tarde y no tener vacaciones. Por lo menos en empresa tenemos vacaciones. Como emprendedores, rara vez tendremos una vacación. Pero es lo interesante, es lo bonito. ¿Por qué? Porque también llegan momentos donde usted y yo podemos adecuar nuestros tiempos. Entonces, ¿hay un estilo de vida del salvadoreño? Sí, hay un estilo de vida del salvadoreño. El salvadoreño obviamente se está esforzando día tras día, logrando lo que desea. En algunos casos nuestro sueño era tener una propiedad, logramos adquirir una propiedad, quizás no haya en las torres que estábamos mencionando el día de ayer, pero hemos logrado tener una propiedad y con esfuerzo lo vamos pagando. Algunos ya la terminaron de pagar y ya están pensando hoy sí en un Airbnb y dice no, Miguel dio la idea y hoy vamos con un negocio vamos a comprar un apartamento y el apartamento pues que se esté rentando y que esté produciendo y esto lleva a un estilo de vida el estilo de vida también se comprende por a dónde usted y yo comemos posiblemente usted y yo somos felices comiendo tortillita con queso y es riquísimo o quizás usted sea de aquellos que dice mmm, hoy comeré italiano hoy comeré peruano Hoy comeré, qué sé yo, cualquier otro sabor que haya en nuestro medio. Quizás será de ese estilo de vida. No es lo mismo en el caso de las personas de común denominador versus las otras personas. Ejemplo de esto, hay en nuestro hermoso país un centro comercial que su vida es nocturna ahí hay movimiento a partir de las 8 nueve, diez de la noche en los diferentes restaurantes que tiene este centro comercial. Mientras que todos los demás que visitamos el común denominador que andamos en transporte, cierra a las 8 nueve de la noche, ahí es cuando empieza la vida, ahí es cuando empieza la fiesta y ahí es donde se cumplen aquellos dichos de que la noche es joven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay un movimiento y hay un mercado que explotar. Y sobre este panorama, pues podemos decir, hay un estilo de vida. Siguiente elemento que nos presenta la lámina, dice los valores. ¿Con qué valores fuimos enseñados en nuestra casa? ¿Con qué valores fuimos educados? A tal grado que algunos de nosotros nos decían cuando pasábamos en medio de dos personas, se saluda y se dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Y nos obligaba nuestra mamá, nuestro papá, a tener esa cordialidad, a tener esos valores. La personalidad. Aquí voy a agregar elementos que no están en la presentación y que nunca he mencionado hasta este día. La personalidad. Hemos escuchado de los cuatro tipos de temperamento que hay. Yo sí, Dios. Okay, gracias. Sí, ¿no? claro que sí, gracias, Glenda. Bien, para que vea que también es clase de psicología, marketing. Eso veo para, para ponerle ahí, verdad? El sazón, <risa> <risa> tenemos los cuatro tipos de temperamento: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. La mayoría de ustedes, no mi persona, hoy sí, voy solo con ustedes. La mayoría de ustedes dicen es que yo así nací y así voy a ser siempre. Y pues tiene razón. ¿En qué tiene razón? Que el temperamento usted lo heredó de su mamá, de su papá, de su abuelita, de su abuelito, de su bisabuela, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, de su tatarabuela y hasta donde alcance la genealogía. ¿Por qué lo heredamos de ellos? Porque el temperamento... Es hereditario de manera biológica. Nos guste o no, traemos el ADN de todos nuestros ancestros. ADN tan lindo, tan maravilloso, que nos dicen una palabra y decimos cinco mil. Ese ADN bellísimo de ellos, ¿verdad? O el ADN que vivimos una vida hakuna matata, sin ninguna preocupación. Y lo que suceda, Gracias, Glenda. Y lo que suceda es, da, da igual, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente está sucediendo y no vamos a hacer nada para cambiarlo. ¿Ok? Basado en eso, mencionémoslo rapidito. El temperamento colérico se caracteriza casi siempre por ser un temperamento fuerte. Es aquel que se enoja rapidito y a lo que las abuelitas decían, no tenés ni mecha. O tenés mecha corta y todo te hace enojar y explotas así. Es un temperamento. Ahora traduzcámoslo al punto de marketing. Es esta gente que compra así, ¿ves? Usted le ofrece algo y le dice, excelente, está baratísimo, démelo. Y no lo está pensando, lo compra en el momento. No anda con, voy a analizar, voy a reflexionar, a ver si me conviene o no me conviene. Él o ella compra porque se le presentó. La oportunidad, fíjese, no es la necesidad, la oportunidad y lo compra. Excelente. Aprovechémonos de esos coléricos que compran de manera impulsiva. Segundo tipo de temperamento, el sanguíneo. El sanguíneo es aquel que siempre anda feliz, que llega a las reuniones y dice, bien, buenos días, buenas noches, ya llegué. Llegó el que estaban esperando, llegó aquel del cual ustedes necesitaban que viniera. Muchos de ustedes dijeron que yo no iba a llegar, pero aquí estoy. Ya ven, tarde, pero siempre llego. O sea, y todo lo hace chiste, por todo se ríe, por todo él vive feliz. Y qué bueno, porque obviamente este temperamento sanguíneo nos permite también venderle de esa misma manera, con esa rapidez, porque al igual que el colérico, el sanguíneo es de momentos, de instante, de ahora, hoy. Tengo, hoy compro. Así es que el temperamento sanguíneo, aprovechémoslo al máximo en el área de marketing. Vienen los otros dos. Viene el melancólico. El melancólico ya es un poquito más pausado. Y el melancólico ya es un poquito más. Tengo que pensarlo un poquito. Y de verdad me va a funcionar. ¿De verdad vale la pena comprar este producto? Y ya lo va haciendo más pausado. Son aquellos que les cuesta tanto decidir que uno tiene ganas de decirle, mire, présteme su tarjeta, présteme su cartera, voy a sacarle el efectivo, voy a ir a pagar por usted para que no se esfuerce tanto, porque ya vemos que se cansa de tanto esfuerzo. Y viene el melancólico y dice, pues voy a comprar. Porque al final me convenció. Después de tres horas de estar hablando con él, al final le convencimos. Pero bueno, lo bueno es que termina comprando. Ahora vamos al último: melancólico. El melancólico es igual de pausado. Una tortuga va más rápido que él. Y no ofendiendo a las tortugas. Pero va mucho más rápido que él. Él va pensándolo todo. Él pone todos los pros y los contras. Usted le dice, miren, pero es que le estoy vendiendo en este momento un servicio único en el mercado. El seguro de vehículos que yo le estoy ofreciendo, nadie se lo ofrece. De verdad, mándeme por favor la cotización. Y esa cotización fue la 5.000 porque ya había pedido 4.999 antes y había comparado todas las anteriores. Y esta 5.000 ya solo le faltaba compararla con la última de 4.999. Y ya cuando la comparó todo dice, mmm, pensándolo bien me voy a quedar con la primera cotización. Y uno dice, me hizo perder el tiempo. Es así. El flemático es así. Es aquel que lo hace todavía mucho más pausado pensando en los pros y contras. ¿En cuál se sintió usted identificado? Cuénteme en este momento. Yo, melancólico. Gracias, Fátima. Definit definitivamente, melancólico. Gracias, Anthony. Yo creo que sanguínea y melancólica. <laughs> Qué personal ah, ¿sí? siento esta clase ahorita. Melancólico también, dice Eileen? Gracias. Yo creo que emblemático. Emblemático, Glenda, combinación de colérico y sanguíneo, Claudia. Colérico, sanguíneo, fle flemático, melancólico, creo que todos los tengo. es que la verdad no tenemos, no tenemos uno solo, es una combinación de dos. O sea, tenemos de todo un poquito, pero Depende sí predomina más uno, pero sí predomina más uno siempre. Soy colérica. Gracias, Glenda. Gracias, Elena. Sí, de hecho, que que depende del momento. También. Dependiendo del momento, dijo Claudio Manny. Dice: Yo creo que. Colérico. Soy colérico. Sí, también tengo uno de los últimos. Ah, sí. Una mezcla. Siempre va a haber una mezcla. Es interesante. Yo le invito a que haga una tarea personal. Busque un test de temperamento en Internet y hágalo. Solamente para ver cómo le sale este día. Y cuando le digo este 10, es por Un no día más, ya lo vamos a hacer. Sí, porque es una combinación de todo. O sea, y ahí nos aparece un poquito de. ¡Eh! Al final me di cuenta que soy flemático y yo pensé que era colérico. Nos ayuda. Pero, insisto, el test que usted haga hoy le va a dar un resultado. Casi siempre, por ser biológico, nos da en los mismos parámetros. Son rara vez tiene una fluctuación. Fuerte, casi siempre en los mismos parámetros. Ahora bien, Glenda dijo algo y dijo: el carácter es algo totalmente diferente al temperamento. Y ella decía textualmente las palabras: el carácter se construye. Usted tiene su temperamento colérico, pero usted ha aprendido a demostrar un carácter diferente al colérico. Ejemplo de esto, soy un triste payaso que ríe por no llorar. Ya se acordaron del poema del payasito, ¿verdad? El payasito puede ser colérico, pero él siempre ríe. Aunque no sea para nada sanguíneo, aunque sea un estado depresivo crónico, él va a estar sonriendo. Bueno o malo, él está ahí. Sonriendo, y él está dispuesto siempre a reflejar un carácter diferente. Buenas noches, Ernesto. Y él está dispuesto a reflejar un carácter totalmente diferente en cada momento. Esto tiene que ver con la personalidad. Entonces, yo debo a saber aprovechar estas personalidades para el momento de desarrollar mi marketing. ¿Por qué también estos elementos? Porque cada uno de estos temperamentos se asocia a diferentes colores en gustos y preferencias. Hay algunos, tanto el melancólico como el flemático, se asocian más a los colores pasteles. Si mi rubro es de paz, tranquilidad, los colores pasteles convienen perfecto para ellos. De lo contrario, si yo estoy en un rubro más para personas energéticas, inquietas, que no pueden estarse tranquilos, me voy a ir con colores fuertes. Con colores que llamen la atención de primer momento. El color pastel a un colérico, a un flemático, le va a parecer como, perdón, a un colérico sanguíneo, le va a parecer así como, mmm, creo que le hace falta color a eso. Creo que le hace falta sazón. ¿Por qué? Porque obviamente él es colérico y él quiere las cosas en un dinamismo. Preséntele una imagen a un colérico y se va a aburrir. Preséntele un video a un colérico y lo va a tener atento. Preséntele un video chistoso a un sanguíneo y lo conquistó y se va a estar muriendo de la risa y va a estar recordando ese video chistoso y si es posible hasta lo va a ir recomendando. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de su personalidad. Entonces eso es lo que debemos comprender al momento que estamos haciendo la segmentación psicográfica y los intereses que cada uno tenemos. Tenemos intereses, por ejemplo, yo sé de uno entre nosotros que tiene intereses muy fuertes por los diferentes tipos de vehículo y las modificaciones a los vehículos, que obviamente le fascina todo lo que tiene que ver con los vehículos. Entonces, ¿a él cómo le puedo llegar? a través de todo lo que tiene que ver con modificación vehicular. Y sé que él va a estar encantado si yo le digo, esto es lo último que ha salido en el mercado, lo va a comprar. ¿Por qué? Porque esa es su pasión, ese es su interés. Algunos de nosotros, nuestra pasión, nuestro interés son nuestros hijos. Nos ofrecen cualquier muñequito y más si está de moda, ahí vamos y lo compramos, ¿verdad? Prueba de ello, cuando sale una película, ¿a dónde encontramos a los personajes? ¿Tiendas de comida rápida? McDonald's. Burger King, Wendy, para hacer la publicidad equitativa a todos y todas las demás comidas rápidas. ¿Sí? Ahí los encontramos. Y lo triste es que no nos lo venden por separado, sino que siempre hay que comprar el menú infantil. Y es así cuando uno dice, de modo, para obtener las 6, ocho figuras, son entre 30 a 40 dólares que hay que invertir. Pero algunos papás temáticos le compran a sus hijos toda la colección. La ventaja de otro lugar, que es, lo llevo dentro, que ellos tienen una figura y si usted le dice, quiero comprarle toda, sí vale dos dólares cada uno. Negocio redondo, venden todas las figuras, hicieron plata también. Y esas son figuras coleccionables que al final no las coleccionan los niños, las coleccionan los papás. Pero igual, donde las compramos es allí. Y obvio decimos, no, yo tengo la colección de intereses, tiene 100% en el ámbito psicográfico, sociocultural, el ciclo de vida familiar. En el ciclo de vida familiar viene el punto, ¿en qué ciclo de vida estoy como familia? ¿Seré la primera generación? ¿Seré la segunda generación? La tercera, cuarta, quinta, etcétera generación. Por ejemplo, en algunos casos de los que están presentes, quizás son la primera generación de estudiantes universitarios o de profesionales. Quizás sea la primera. Quizás no seamos los primeros, seamos los, no sé, los quintos ya en generación de estudiantes profesionales. Quizás seamos los primeros en emprender y todo el mundo nos dijo: Están locos, no te va a funcionar dedícate a otra cosa y cuando han visto que no ha funcionado dicen yo sabía que ibas a triunfar yo sabía que lo ibas a lograr por eso es que yo siempre te animé a que siguieras adelante y dan ganas de decirle permitime yo te grabé cuando me estabas diciendo que no lo iba a lograr ¿verdad? posiblemente ustedes sea la primera segunda tercera generación qué sé yo cuál generación seamos pero este ciclo familiar influye muchísimo porque de ahí se desprende el otro elemento que tenemos en lo sociocultural, y es la clase social. ¿Para bien o para mal? Hay una clasificación social. Para bien, porque gracias a la clasificación social podemos decir, este producto lo puede comprar Juancito, Pedrito. Este producto va destinado para Anacleto, y gracias a eso. Gracias 100% a la clasificación social o a los estratos sociales, así vendemos un producto, un servicio. No me cuesta lo mismo un corte de cabello acá en mi pueblo que un corte de cabello allá por Santa Elena, ¿verdad? El corte de cabello de Santa Elena tiene un costo un poquito más elevado. En cambio, aquí en mi pueblo tiene un costo... Económico aún con todo y propina, no excede de los 2, 3 dólares. En cambio, allá sin propina, no baja de los 15, 20 dólares. Clase social. Por eso hay la segmentación. Valores, ya lo hablamos, y el aspecto cultural. Si usted de las personas que le fascina viajar y ha ido a otros países, usted tiene una cultura un poquito diferente. Y cuando le digo un poquito diferente, por una razón, usted vio que en otros países se trata diferente, usted vio que en otros países la gente no es tan sucia como en nuestro país en ocasiones, que van en el transporte colectivo o van en el vehículo, terminan de comer y por la ventana, y después se quejan de las inundaciones. Lo siento, tenía que ser el comercial de la lluvia, eh, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces... Y después se queja y dice: Es que no hacen nada. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros contribuimos a que esto se vaya dañando aún más. Insisto, tiene que ver con aspecto cultural. Y por el aspecto cultural se sobreentiende que el segmento de mercado está con principios muy sólidos y de ello depende producto o servicio que yo esté ofertando. La pausa de los primeros minutos. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Eh, tengo una consulta, Miguel. <laughs> en el caso, eh, cuando estamos en, en segmentación del mercado, en esta etapa es donde uno tiene que hacer como encuestas. O estudio de mercado que le llaman como para poderme identificar pues a dónde tengo que llegar no sé si esa es la etapa en que uno tiene que hacer tipos de encuestas sí Ana Yanira es la etapa donde podemos hacer encuestas y lo podemos hacer a través de una campaña de expectación y en la campaña de expectación pudiéramos ir haciendo encuestas. Le digo esto, por ejemplo, yo voy a vender de ahora en adelante delineadores. La única característica que el delineador que yo voy a vender es 100% importado de la luna. Allá lo fabrican y desde allá lo voy a traer. Eso significa que el costo de este delineador está en la luna, ¿verdad? Ahora, Debo hacer una encuesta porque posiblemente... Sí, Ernesto, aunque ya vamos a entrar más a detalle en ese punto. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo digo, ok, voy a hacer una encuesta, pero el problema está que para llegar a ese segmento tan alto, casi nunca la gente pierde, un, pierde su tiempo. Sí, también se va a ver lo del embudo. Casi nunca pierde su tiempo en llenar una encuesta. Entonces, entonces, esto significa que obviamente las encuestas van a ser dependiendo del producto o servicio que yo esté vendiendo. Si mi producto o servicio entra en un parámetro, volvemos en virtud, lo voy a decir, a la clasificación de clase social, si es en un promedio, no va a haber necesidad de, de complicarnos, sino que podemos hacer una campaña de expectación donde decimos, ¿y qué te parecería a ti utilizar un delineador que sea contra el agua, por ejemplo? No sé si existe, pero si existe, pues, que sea contra el agua. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Dos preguntas así puntuales. Y eso me permite, primero, como campaña de expectación, gracias, Glenda, como campaña de expectación, y después me está sirviendo como recopilación de información. Y aquí en esta campaña se pueden hacer tres elementos. El primero, la campaña. El segundo, la encuesta. Y el tercero, empezar a crear mi base de datos. Porque quien se tomó el tiempo para llenar la encuesta va a tomarse el tiempo para probar mi producto, en el mejor de los casos comprar mi producto. Es acá, pero también, Janira, vamos a ver más adelante algo que se conoce como buyer persona. Y en el buyer persona yo le voy a enseñar a delimitar un poquito más lo que es el segmento de mercado y a que sepamos a quién le vamos a vender y cómo se lo vamos a vender. Más adelante lo vamos a ver la de, en la siguiente semana lo vemos. Y en el caso del embudo, eh, no sé si le contesté a Nayanira. Sí, eh, no, muchas gracias. Sí, okay. Y en el caso de lo que escribían, del embudo, embudo de compra, si no estoy mal, pusieron. Embudo de ventas. Ok, en el caso del embudo de ventas, sí tiene mucho que ver, porque obviamente lo primero que yo debo hacer es atraer. En marketing digital, vamos a ver una pincelada de esto, del embudo de venta. El embudo de venta lo van a profundizar ustedes en Inbound Marketing, que es el segundo módulo de la secuencia que lleva inglés corporativo en marketing digital. Entonces, el embudo de ventas ustedes lo van a ver ahí a profundidad. Yo voy a dar la introducción general de este elemento. Y. Para reforzar lo otro que mencionaba, permítanme, que por ratos estoy aprendiendo a utilizar esto, para lo otro que mencionaba, sí, ese es otro curso. Desde el inicio hago mi estudio sobre los costos para no perjudicarme. Sería lo ideal. El único detalle es que en algunos casos no hemos aprendido a hacer eh, un un presupuesto adecuado, a tal grado de poder definir con exactitud mi punto de equilibrio, donde yo no estoy ganando ni perdiendo. Esto, por si se me llegaron a olvidar, me recuerda que lo mencioné en el modelo Canvas que les voy a agregar como anexo a todo lo que estamos viendo. Espero haber contestado también a los comentarios que nos hacían por ahí. Y en el caso de Inbound Marketing, vuelvo a mencionarlo hoy por hoy, Inglés Corporativo tiene... Marketing digital, inbound marketing, email marketing. Sí, Carla, gracias, gracias. Email eh, e marketing y el... redes sociales, uno. Y creo que va a tener o ya tiene redes sociales dos. Entonces, es un complemento muy bueno. No se lo pierdan. O sea, ya arrancamos, por favor, métale acelerador y en este momento estamos en la primera. Tenemos que llegar hasta la quinta, sexta velocidad. Para salir de acá, profesionales en el área. Y nos escriben, ¿no? Es. Sí, también tiene, tendríamos que estudiarlo. Eh, en el caso de Miriam, ¿en qué curso enseñan business Manager? Fíjese que, como tal, no está definido, pero sí se va desarrollando un poquito por ahí en todo lo que vamos hablando. Y en el caso de lo que nos menciona Carla, sí, es muy bueno estudiarlo. Vamos a ver qué tanto, Carla, pudiéramos ampliar un poquito eso. En el caso mío, si usted ha observado, procuro eh, hacer una metralleta de información y hago la metralleta de información sabiendo que nos queda la grabación y que obviamente si hay algo que no se haya... Entendido, pues nos permite ir a ver el video y en el momento que estamos viendo el video nos lleva a elementos que nos, perdón, en el momento que estamos viendo el video podemos recordar o oh, algo que se nos quedó por ahí no claro, lo volvemos a ver. Y de igual manera usted puede preguntarme. Cuando usted lo desee conveniente. Entonces, voy a ver qué tanto podemos abarcar este tema que Carla nos menciona y ver qué tanto lo podemos ir anexando por ahí al aprendizaje. Bien, otra pregunta o comentario. Queja también es válida. El reclamo también, porque todo reclamo es una oportunidad de venta. Así es que estoy abierto a los reclamos. Yo, yo tengo una duda. Eh, ¿Se puede decir que podríamos tener como diferentes precios teniendo en cuenta como lo que se mencionaba anteriormente de la clase social? Si es servicio, sí. Si es producto, uh, no lo recomiendo. Si es servicio, sí. Porque ejemplo. Eh, del corte de cabello que mencioné, no utilizan una, una capa normal, común. Número uno. Número dos, no utilizan papel higiénico alrededor del cuello, sino que hasta le dan un lugar donde usted se pueda ir a cambiar la ropa, se pueda poner una bata especial, después le ponen la capa. Y la capa va con fieltro. Ya lo, ya lo leo, Ernesto. Voy a leerlo con detalle. Con fieltro. Y obviamente esto provoca algo diferente, adicional, en este lugar que acabo de mencionar, donde se hace un corte de cabello en ese precio. Le ponen hasta toallitas eh, húmedas y le hacen un facial. Le hacen el corte de cabello. O sea etcétera, pero es un servicio. En ese punto del servicio sí yo puedo decir, tengo variedad de precios. Ejemplo, yo me dedico a hacer masaje quiropráctico. El masaje quiropráctico es similar, pero el masaje quiropráctico acá en mi pueblo cuesta 10 dólares. El masaje quiropráctico en el pueblo de ustedes cuesta 25 o 30 dólares. Es el mismo masaje probablemente, pero la diferencia es que yo se lo fui a dar a domicilio. En cambio acá en mi pueblo usted viene. No sé si me doy a entender, Antonio. Claro, eh, se podría decir que en ese caso se podría armar como diferentes versiones del producto, como por ejemplo agregar más contenido, como para siempre como la misma mecánica, pero en este caso man... aplicada de diferente manera. Y, y sería muy bueno porque tenemos la, el básico, el plata, el oro, el platinum, el diamante, el rubí, esmeralda, la, 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 la. Se me están ocurriendo el orden del factor, ustedes lo ponen por ahí. Sí se puede hacer de esa manera. Ernesto nos dice: Pregunto, cuando usted se anuncia las clases, ¿cómo mandean a los futuros clientes? ¿Y qué métodos emplean sin afectar sus costos? Llego a los 500 clientes y registro mi marca para garantizar que nadie me tome o espero aplicar una facturación de cinco mil dólares. Siento un poco confuso. Si me lo pudiera expresar normalmente, Ernesto, por el hecho la primera. Eh, los costos no se ven mayormente afectados y lo vamos a ver al final de marketing digital, donde yo le voy a pedir que usted haga una inversión y la inversión es una inversión mínima o voy a pedirle que haga una inversión del valor de su producto principal. Por ejemplo, si su producto principal es un peluche y el peluche lo da a 30 dólares, yo le voy a decir, hagamos una inversión de 30 dólares y probemos cómo nos va. En marketing digital y pudiéramos hacerlo. Si usted me dice, no, este mi producto principal cuesta dos dólares, entonces le voy a pedir que haga una inversión de dos dólares. Eso sería no como obligación, sino que para ir experimentando cómo es todo el proceso de estar publicando. Y lo otro, eh, llegar a los 500 clientes. No, 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 el logo debe registrarlo ya, o sea, en este momento lo creó y peligroso. Se lo mandó a Miguel y si a Miguel le gustó, Miguel lo va a registrar y es mío. No sé si me doy a entender, o sea, no lo voy a hacer, hago la aclaración, ¿verdad? Pero digo eso porque eso hay que hacerlo ya. El punto de la facturación, yo le soy honesto, yo recomiendo que si usted está emprendiendo usted se registre lo más pronto posible con Hacienda y usted empieza a hacerlo todo de la manera más factible por el hecho de que el día de mañana usted tiene también una opción de mayor prestigio. Ejemplo de esto, eh, familiares son emprendedores 100% y ellos movían cantidades así básicas en sus emprendimientos entre 800 a 1.200 dólares en sus cuentas semanalmente. Eh, yo quedé sorprendido porque yo dije, wow, estamos hablando de más de tres mil dólares mensuales. Obvio, yo sé que no son los tres mil de ganancia, pero en la cuenta se ven reflejada esa cantidad. Viene este familiar y le digo yo, mire, mi recomendación es que vaya y se registre en Hacienda y empecemos a hacer todo un trámite. Viene él, se registra. Eh, seis meses después, él estaba comprando vehículos ya en agencia. Y le dio vehículos en la agencia porque se lo dio a los trabajadores para que ellos movieran aún más el producto. Y estos vehículos de agencia se los dieron gracias a que tenían un respaldo fiscal. En cambio, si yo le puedo decir, no, yo muevo cinco mil dólares mensuales en mi emprendimiento, ¿pero cómo lo demuestro? En cambio, él tenía forma de demostrarlo a través de cuenta bancaria y adicional a través de sus declaraciones. Por lo tanto, yo recomiendo que se haga lo más pronto posible. Ok, otra pregunta que tengamos. Bien. Si está claro todo, quiero darle un plus de algo que no está en el material, en la plataforma. Y el plus que le quiero dar es este. Quiero enseñarle tres tipos de cerebros. El primer cerebro. Es el cerebro rectil o rectiliano. Es el más primitivo de los cerebros. Y es el responsable por la compra instintiva y por concretar en el momento cero de la verdad. Eso significa ZMOT. El momento cero. ¿Por qué? Porque el cerebro rectil es la parte más subconsciente. Este cerebro reptiliano, usted y yo debemos aprovecharlo al máximo. Miguel en este momento le está diciendo, necesito un par de zapatos. Y le escribí, porque usted vende calzado. Usted en todas sus ocupaciones, pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres horas, y llegaron 24 horas después y a las 24 horas me contesta, si sí le tenemos, ¿qué talla busca? Por respeto no le voy a decir lo que dirían en mi pueblo, ¿verdad? Sí. Pero, obvio, ya lo vendimos. Hay que aprovecharlo. Ayer pasé la prueba, dice. Sí. Gracias, Glenda. Sí. De hecho, sí. <laughs> Y ya lo compartí. De hecho, usted debe responder tal cual en el momento. Glenda, le hice una prueba el día de ayer, aunque es una prueba real, hago la aclaración, Glenda. Estamos ahí en contacto. Le hice una prueba y Glenda me respondió tal cual en el momento. Y tengo testigo, que bueno, cuando hay un testigo acá. Y tengo testigo de que Glenda me respondió en el momento. Le pedí algo a Glenda y Glenda hizo las preguntas pertinentes. Al ratito yo ya tenía lo que estaba solicitando. Así debe ser. Pero si usted se queda esperando de, y va a comprar y me va a hacer perder el tiempo, quizás le haga perder el tiempo, pero ya le quedó a usted toda la estructura que hizo. Cuando Pedrito le pida algo parecido, solo cambia, Uf, aquí está. Y en cuestión de segundos, minutos, usted le ha dado una respuesta. Porque usted debe aprovechar ese cerebro reptiliano, ese cerebro que compra instintivamente, donde necesito en este momento comprar, porque en este momento es que se me presentó la necesidad, es que se presentó el deseo y, por lo tanto, debemos aprovechar ese instante que tenemos al cliente y que nos está escribiendo. No lo deje pasar, por favor, porque si lo deja pasar va a llegar al siguiente cerebro. Y es el cerebro límbico. Es el cerebro que representa a la parte emocional. En el rectiliano era impulso, era yo quiero comprar ya. En el límbico es emocional. Usted empieza a jugar con mis emociones. Yo les paso las, las diapositivas, no se preocupen. Creo que no les he pasado ni la semana primera, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Ay, sí, la ¿Sí la envió? Ah, sí la envió. No, ah. Les envió la de esta semana si también. Okay. Coja, si Entonces, en bien, este no. caso, el límbico empieza a jugar con mis emociones y usted me dice: Miguel, con esto quedaría usted muy bien con su esposa. Su esposa estaría feliz si usted le regala unos girasoles. Si usted le regala un anillo, usted quedaría súper bien con su esposa y el anillo se lo tengo en oro blanco, en oro amarillo, se lo tengo en tantos quilates, la 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 la. la. Y usted empieza a jugar con mis emociones. Eso es lo que hace el marketing, jugar con las emociones de las personas. A tal grado juega con las emociones de las personas que para vendernos papel higiénico nos ponen a un niño y a un perrito. Qué crueles son, ¿verdad? A los hombres quizás nos da igual porque no somos tan emocionales, pero a las mujeres, ¡ay, qué lindo el perrito! Y en el caso de la mujer es más emocional, pero en el caso del hombre, con respecto a bebidas, le ponen... ABC para no hacer descripción de ninguno de esos anuncios y ese ABC que le ponen el hombre se emociona y esa emoción provoca que haya una compra. Si usted ya tiene al cliente preguntándole y le dice, "Es que yo quiero un par de calzado", y sí, el calzado que yo vendo es extremadamente cómodo. Como recomendación, hágalo en voz y no lo haga en texto. Como recomendación. Se siente más personal la voz que el texto. Porque si usted le pone, si sí, el calzado es cómodo. El calzado cuenta con la 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 lo perdió en cambio usted debe aprender a venderle en cuestión de segundos hay algo que se conoce como el famoso elevator la que es usted debe pasar la prueba del ascensor nacen los países orientales donde casi siempre la oficina del presidente o del director o como usted le llame al encargado de la empresa está en el último nivel entonces usted tenía desde que arrancaba en el lobby hasta que llegara a su destino para presentarle su oferta yo siempre le digo a las personas, Deme 15 segundos. Si en 15 segundos le logro convencer de mi producto o servicio, perfecto, cómpremelo. Si no, no lo haga, no pierda más el tiempo. En ocasiones, y hay alguien acá de testigo también que yo se lo dije, solamente le pido de 10 a 15 minutos máximo se va a tardar conmigo. Y si después de eso hacemos trato, bienvenido sea. Si no, tranquilo. Ni usted ni yo perdimos. Y gracias a Dios hicimos trato y estuvimos por ahí en unos procesos de capacitación. Entonces, todos estos elementos que estoy mencionando es jugar con el cerebro, jugar con el punto emocional de la persona para que ellos hagan las compras desde este, la emoción. Es aquí donde ocurren las compras emocionales. Podemos considerar el cerebro límbico como la parte inconsciente. Si vieron la familia Jonas, me comprenderán más con respecto a este cerebro olímpico, porque la familia Jonas jugaba muchísimo con la inconsciente de las personas y con la emoción de sentirse parte de, porque obviamente ellos estaban utilizando un producto y como era la familia de prestigio, era la familia de nombre, todos querían utilizar ese mismo producto que ellos estaban. Llevando. Por último, por favor, se lo suplico encarecidamente, no permita que sus clientes lleguen acá. No permita que sus prospectos caigan en este cerebro. Es el cerebro racional. La parte que ha evolucionado más y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Es aquí cuando cae. El flemático y dice los pro y los contra. ¿Sabe qué? Pensando lo mejor. Regreso. Le escribo mañana para confirmarle si voy a querer su producto. Cuando nos dijo todo eso, lo perdimos. Porque él llegó al cerebro córtex y ese cerebro, ni a usted ni a mí, nos conviene, porque al momento que él llega a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Si usted me dice, Miguel, ¿cree que no lo puedo hacer que retroceda otra vez a la emoción? Si lo tiene todavía en línea, por favor, no deje que se le vaya, regréselo a la emoción y regréselo al reptiliano. Y ya le voy a enseñar cómo lo regresamos a los dos cerebros anteriores. Porque la idea es que él no salga del cerebro reptiliano, la idea es que ahí lo capturemos. Qué feo se escuchó esto, pero bien, así es en el marketing. La idea es que ahí lo agarremos, lo atrapemos y que le caiga la red completa, ¿verdad? Y decirle bien, bienvenido a esta red. Sí, lo siento, así es. En la guerra y en el amor, todo se vale. Y en el marketing también. Ok. ¿Cómo hago para que las personas regresen al cerebro reptiliano? Se lo digo después de esta lámina. El 85% de las decisiones son tomadas de forma inconsciente. Lo vimos en la película Focus, ¿verdad? Los responsables por esto son el cerebro rectil y el límbico. Y esos, y es con estos cerebros que debemos comunicarnos a través de códigos rectilianos. Veamos los códigos rectilianos de los cuales nos vamos a apoyar se los presento todos. Voy a iniciar con cada uno de ellos y los voy a ir mencionando. Usted los aplica, por favor, a su emprendimiento. El primer código rectiliano, perdón, es el poder. Con la educación que su hijo, su hija recibe en nuestro colegio, su hijo y su hija podrá ser autónomo. Una persona totalmente independiente, una persona que logre tomar sus decisiones por sí mismo sin necesidad de estarle consultando a otros. Desarrollaremos en su hijo la autonomía y el poder elegir sabiamente. Con la decisión que usted tiene de poder comprar nuestro producto, le estamos asegurando que usted tendrá esa sensación de poder. Esa sensación de satisfacción porque está utilizando la mejor camisa del mercado. Una camisa no como la, las demás, sino que una camisa única, una camisa que le hará sentirse especial. Por lo tanto, así como decía el anuncio, donde desayunan los campeones, eso es lo que le estamos ofreciendo hoy. Un desayuno de campeones. Hice referencia a una marca ya conocida, ¿verdad? Primero. Código rectiliano, poder. Todos los seres humanos estamos buscando poder. Aunque dijo Cruella, si estás hablando del poder es porque no lo tienes. Bueno, bien, no lo tenemos muchos, así es que lo buscamos de una u otra forma y lo hacemos sintiéndonos bien con un producto que estamos utilizando. Siguiente, control. El plan de telefonía que yo le estoy ofreciendo en este momento es un plan control. Cuando a usted se le acaben sus minutos, cuando a usted se le acabe su navegación, cuando a usted se le acabe todo esto, usted perfectamente podrá elegir comprar más saldo. Así es que usted tiene un plan control. Control le ayuda a que usted tenga... Ese control sobre todo lo que usted está administrando. Aún más, por la compra del dispositivo, le ayudamos con el control parental para sus hijos, para que sus hijos no se metan a lugares que no se debe. ¿Jugaron con nuestro cerebro? Porque obviamente esa opción simplemente se la ponemos independientemente, compremos o no con ellos. Hola, Claudia. Perdón. O ok. Trascendencia. Invierta hoy. Lo que usted invierta este día le dará futuro para su familia el día de mañana. Si usted hace un buen plan de ahorro, si usted invierte con nosotros y tiene su dinero a plazo, su familia el día de mañana podrá gozar asegúrese con nosotros y a su familia si dios no lo quiera usted falta le vamos a dar quince mil dólares veinte mil dólares cien mil dólares dependiendo del seguro que usted tome si el seguro es básico por 15 dólares mensuales usted tendrá la seguridad de que su familia no queda desamparada usted tendrá la seguridad de que su familia siempre va a tener lo que necesita adicional a eso le damos un seguro para los estudios de su familia, de sus hijos, hasta que finalicen su carrera universitaria. Permítame el salvadoreñismo a cuántos nos han enganchado con esos seguros. No me conteste, por favor, solo le cuento, lo llevaron al cerebro reptiliano y al cerebro límbico, jugaron con sus y mis emociones. Siguiente exploración a usted le gustan los deportes extremos me fascinan, como usted es una persona que le gustan los deportes extremos, le cuento en este mes, en esta vacación, vamos a tener un recorrido por todas las áreas turísticas de nuestro país en deportes extremos cada uno de los tours tiene un simbólico precio de 15 dólares, pero esos 15 dólares le incluye un deporte extremo, acompáñenos sea parte de esta oportunidad que usted tiene. Sea parte de esa libertad que usted tiene de elegir el producto, de elegir ese momento especial para usted y su familia. Usted se lo merece, usted merece gozar de esos placeres, usted que trabaja tanto, usted que se sacrifica tanto por su familia, dése el tiempo para disfrutar en familia. Des el tiempo para compartir con ellos, desde el tiempo para que ellos sean parte de usted, que no puede hacerlo. No, no creo que no tenga 20 dólares en su bolsa para cada uno de sus familiares. Ellos y usted se lo merecen. Disfrute con nosotros este momento especial. Pertenezca a nuestra familia, pertenezca a ese club exclusivo que tenemos, donde solamente están comprando las personas que son parte de este maravilloso club. Y obvio, le brindamos toda la seguridad pertinente. Y por ende, usted obtendrá un reconocimiento a nivel social, donde usted puede ser parte de nuestro club y entrar donde los demás no llegan. Sea parte, venga y comparta con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué rápido. Buenísimo. Yo quería que siguiera. Ajá, yo anotando estaba. Bien, un gustazo. Feliz noche. Nos vemos. Buenas noches. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches. Un gusto, fíjate. Buenas noches, ya compré un seguro. Me fui de viaje. Excelente, <laughs> hoy hemos quedado más. Ya vi, poco a poco nos vamos agregando más al cierre sí. de, de las noches. Esperando la tarea para la próxima semana, <laughs> disfrutar, irse disfrutar. en ese viaje que acabo de mencionar. Sí, voy a poner seguro también. Mañana no me conecto. No, mañana no, Glenda. Vamos hasta el lunes. Bien, un gusto para todos. Feliz noche, cuídense. Justo. Feliz noche.